Bueno, aquí venimos con otro video más para nuestro canal, para toda la gente que le gusta nuestros videos. Bueno, pues aquí venimos con otro video de otra, pues se puede decir que reparación. Vamos a tratar de reparar lo que viene siendo fibra de vidrio. Por ahí está un poquito craqueado. Se les muestro, miren. Ahí está, vamos a checar todo lo que viene siendo los tornillos por ahí. Ahí está, mire, aquí está también reventado por aquí. También tenemos lo que viene siendo de este lado también, está un poco craqueado. Así que mi gente, vamos a reparar este torito. Vamos a tener que quitar todo lo que viene siendo la armazón, sacar todo esto. Para poder arreglar todo eso, quitar la parte de eso. Así que en estos momentos voy a desarmar lo que viene siendo todos los tornillos. De allá para quitar esa parte. Entonces, sí, vamos a checar exactamente qué es lo que le vamos a reparar ahí, a ver qué tan quebrada viene. Vamos a tener que rellenarle los hoyos de resina. Ahí vamos a ir viendo a ver qué es lo que le vamos a hacer. Así que continuamos con este video. Bueno, aquí continuamos con el video. Como pueden ver, ya sacamos lo que viene siendo la parte del mecanismo. Y en estos momentos vamos a checar bien los agujeros, cómo están por ahí. Miren cómo ven, cómo se tiene cal. Ahí tiene que ir rellenado con resina, fibra, para que no haga eso. Pero pues en esta ocasión este toro le pusieron como tipo yeso, como tipo cal en los cuatro lados. En estos momentos voy a checar eso y ahí les voy mostrando a ver cómo hacemos la reparación. Así que continuamos, espero les guste este bonito video. Para toda la gente que nos mira por allí, saludos. La gente que nos mira a través de nuestro canal. Como pueden, miren cómo se reventó allí. Miren cómo tienen los agujeros como cal. Vamos a ver qué podemos hacer. Así que continuamos. ¿Qué dice mi gente? Bueno, pues aquí continuamos con el video. Como pueden ver, miren, ya quitamos le quitamos esta tapaderita que trae aquí, miren. Se la quitamos para ver cómo estaba el secreto, miren. Como pueden ver, es pura cal. Vamos a tener que reparar esta parte, quitarle todo lo que viene siendo esta parte. Vamos a tratar de ponerle un pedazo de madera. Y por el otro lado vamos a hacer unos agujeros para rellenar por dentro para que quede parejo. Todo esto se lo vamos a quitar, toda esta cal. Igual de este lado también vamos a hacer lo mismo. De este lado no están tan quebrado, no están tan quebrados, se miran más macizos. Vamos a tratar de hacer los agujeros un poco más grandes y rellenar de resina para que quede un poco más duro y no se pasen las chumaceras. De estos dos lados sí están un poco mejor, pero de estos lados, miren, para que vean cómo viene. Esta parte no tiene que llevar este tipo de cal, por eso es que se quebró, estaba quebrando. Y pues la fibra, como pueden ver, miren, es bien delgadita de allí. Así que en estos momentos vamos a romper los dos lados para repararlos. Como les digo, tal vez le voy a poner un cuadrito de madera porque si le pongo mucho, se va a llevar mucho material de resina para que quedara todo de resina. Pero vamos a tratar de poner un pedacito de madera y hacer los agujeros y amacizarlo con fibra de vidrio y resina. Así que continuamos. Miren, este es el otro lado. Así que mi gente, continuamos con esta reparación. Bueno, seguimos con la reparación. Como pueden ver, estamos quitándole toda la parte que tiene ahí mal, lo que viene siendo la cal. Igual de esta parte también. Como pueden ver, miren cómo viene. Vamos a tratar de quitar todo esto. Vamos a poner una tabla de madera. La vamos a rellenar todo el hueco, así como ese. Todo este hueco se va a rellenar de resina. Así que mi gente, les voy mostrando cómo vamos haciendo el trabajo. Tal vez ya ahorita les voy a mostrar ya cuando pongamos la tablita y que ya esté todo. Le vamos a poner fibra por fuera. Y ya por la parte de aquí de los agujeros vamos a rellenar lo que viene siendo la resina. Así que continuamos, espero les vaya gustando este video. Ahí tenemos todo el ensamble arriba del gato para ensamblarlo ya cuando quede. Así que continuamos. Bueno, aquí continuamos con el video. Como pueden ver, miren, toda la cal que le quitamos. Ahí está, miren, en la parte de aquí. Vamos a cortar la madera, como les iba diciendo.
un pedacito de madera aquí así. Y cuando lo ponga la madera le vamos a poner capas de fibra por fuera. Ya cuando esté todo sellado por fuera, le vamos a echar resina por los agujeros para que rellene esta parte. Ya esta parte ya no se la quité porque ya quedaron los agujeros de este lado. Toda esta parte se va a rellenar, entonces esta parte no está haciendo nada de fuerza, nada más el cuadrito. Igual en la parte de acá también vamos a poner la madera, lo que viene siendo de los agujeros para acá, con capas de fibra de vidrio. Igual se le va a rellenar por dentro, acá por fuera, perdón, se le va a rellenar por fuera. Igual esta parte bien se la quitamos porque ya no le estorba. Ya los agujeros están adelante. Ahí está todo lo que le sacamos. Así que en este momento voy a cortar los pedacitos de madera para ponerlos y ponerle fibra de vidrio igual en los dos lados. Así que a lo mejor ya en el siguiente video ya va a estar todo con las tapitas. Nomás le estoy diciendo cómo le vamos a hacer ahí para que vean cómo va quedando. Así que continuamos con el video. Bueno, aquí continuamos. Como pueden ver, ya ya lo vamos a preparar. Por ahí tenemos ya la tablita, le pulimos aquí todo esto para que agarre la fibra de vidrio. Y te le vamos a poner la tabla y le vamos a poner unas capas de vidrio para que quede bien macizo. Ya después se va a voltear y se va a rellenar toda esa parte con resina que por ahí la compramos ya. Así que en estos momentos continuamos con este toro que estamos reparando, lo de las partes de atrás donde van las agarraderas, donde van las chumaceras, donde va lo del motor. Así que continuamos. Bueno, aquí continuamos como pueden ver ya esta parte ya la sellamos ahí, le pusimos fibra nueva de los dos lados, ahí está, miren, ya quedó bien macizo, ya está bien seca. Ya en estos momentos vamos a rellenar lo que viene siendo estos agujeros que están huecos, vamos a rellenar todo. Está, miren, donde se chorreó un poquito, esto se va a limpiar. Así que en estos momentos vamos a rellenar toda esta parte para que toda esta parte quede duro, que viene siendo la parte que les mostré de aquí adentro, para que quede bien bien macizo. Así que continuamos con este video, espero les vaya gustando. Como les digo, estos agujeros todavía están buenos, ahorita vamos a hacerlos un poquito más grandes para rellenarlos también, pero esto es más rápido. Esto es lo que nos va a tardar un poquito más porque tenemos que llenar eso, se seque, y luego volver a hacer este que se seque y hacer los agujeros. Así que continuamos con el video. Bueno, aquí continuamos con el video. Como pueden ver, ya rellenamos los agujeros de resina, ya están, estamos esperando que se seque. Como pueden ver, miren, ahí está, estamos esperando que se seque. Se llevó, como quien dice, casi dos botecitos de esos. Todavía me falta por el otro lado y rellenar lo que viene siendo estos hoyos, pero estos parece ser que están bien, nada más de las orillas donde vamos a rellenarlos. Así que mi gente, espero y les guste este video, compártanlo. Ya este lado ya casi quedó, ya no me estoy esperando que se seque. Aquí está donde le limpié ya, aquí todavía está como se llena, está saliendo el aire, mire, ya quedó aquí lleno. Igual aquí está lleno, toda esta parte quedó bien llena de resina, de lo que es resina dura. Todo ese cuadrito quedó lleno. Así que en estos momentos les voy a mostrar ya cuando esté todo terminado. Me falta esa parte, me falta ese, pero ya este lado ya quedó. Así que continuamos con el video. Bueno, aquí continuamos con la reparación del torito. Como pueden ver, ya estamos perforando por ahí los agujeros, miren, agujeros nuevos. Ya está donde está sellado, miren. Ahí está donde le rellenamos ya todos bien sus hoyitos. También de este lado ya le rellenamos uno por ahí. Acá está donde lo agujeramos, mira, aquí está tapado. Aquí lo vamos a destapar para que vean que aquí está donde le rellenamos también. De este lado todavía no lo perforamos, vamos a perforarlo, mire. Como pueden ver, mire, ahí está donde está tapado. Así que mi gente, pues ahí les muestro este video para que vean cómo va quedando. Ya ahorita ya los voy a ensamblar, voy a perforar este lado. Ya este lado ya también ya está sellado por ahí, de los dos lados. Ya nomás voy a hacer los agujeros de acá para ensamblar ese mecanismo y mostrárselo ya cuando quede. Así que continuamos con este video, gracias por vernos. Y se nos vino el agua, miren, también por eso ya estamos acá adentro. Ahorita estábamos afuera, pero ya estamos aquí adentro, como dice José Torres. Así que continuamos. Bueno, aquí continuamos, como pueden ver, ya ensamblamos lo que viene siendo el mecanismo. Ahí está la parte
esto fue lo que se le reparó. Esta es la otra parte. También los agujeros por ahí se le rellenaron unos, los que estaban un poquito más dañados. Ahí quedó. Este por fuera. Vamos a limpiarle bien por ahí, a limpiar bien y a darle una pintada. Igual por este lado también hay que darle una limpiadita. Aquí miren, limpiar todo eso, una buena limpiada. Aquí está, miren. Le pusimos unos tornillos por ahí. Lo que estamos viendo es que estos pernos también están un poquito cortos. A ver si más adelante no tiene problemas el señor con eso. Estos pernos tienen que ir de orilla a orilla. Y lo que estamos viendo es que están con un poquito, les falta como una media pulgadita para que peguen los lados. De hecho, por eso le pusimos también un rellenito aquí para que hiciera la chumacera un poquito más para acá. Ahí está, miren, está un poco empolvado. Le vamos a dar una limpiadita. Bueno, pues ya quedó esta reparación por ahí. Suscríbanse al canal, compartan los videos por ahí. Y acá también ya quedó. Ahorita le vamos a ajustar también por ahí el zarapito. Así que este toro ya quedó. Otra reparación más. Por ahí suscríbanse. Cualquier cosa, llamen al número de teléfono que aparece aquí abajo. Compartan nuestros videos y suscríbanse. Así que nos despedimos con otra reparación más.